La estatua de Cristóbal Colón en la ciudad boliviana de La Paz, que fue pintada de rojo y con una calavera, comenzó a ser restaurada. De esta tarea se encargan una decena de estudiantes de la Escuela Taller de Restauración, que es impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Alcaldía de La Paz. Los voluntarios iniciaron limpiando con químicos neutros las manchas de pintura y luego procedieron a utilizar chorros de agua para remojar los tintes. Me parece muy positivo ya la restauración, porque al final de cuentas es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de todos los paseños, y pienso que estas acciones, que yo las reprocho, no van a solucionar en absolutamente nada la herencia histórica, no solamente de los bolivianos, sino de los latinoamericanos. El monumento, que fue vandalizado el pasado 12 de octubre, día en el que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América, fue inaugurado en 1926 y es obra del escultor italiano Giuseppe Graciosa.